Nuestro destino de hoy, el municipio de Pacho, en el departamento de Cundinamarca. Una verdadera tierra de contrastes, de gran riqueza hídrica, fauna y flora. Su ambiente es tan dulce como sus naranjas. Este es su fruto insignia y por el cual cada año se realiza el reinado departamental de la naranja. Su fortaleza ganadera y equina es muy reconocida en el país y en el mundo, pues allí nació la historia del famoso caballo Túpac Amaru. Pacho, Cundinamarca, es la capital de la provincia de Río Negro. Está localizado a 88 kilómetros de Bogotá. Cuenta con una temperatura de 19 grados centígrados, altitud de 1.775 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 72 veredas y una población de 27.814 habitantes, su gentilicio pachunos. Desde que hacemos el ingreso al municipio podemos apreciar su diversidad de climas y sus imponentes paisajes. Pacho, la tierra del Padre Bueno, significado en lengua chibcha, es un lugar encantador por donde se le vea. Conserva una gran variedad de especies nativas de páramo, clima medio y cálido. Por eso allí sobresalen organizaciones privadas y estatales que trabajan en pro de la conservación de fauna y flora. En su parque principal se encuentra una de las más grandes riquezas culturales, el reloj de la Casa Consistorial, ubicado en el edificio de la alcaldía. Justo al frente encontramos la iglesia San Antonio de Padua, y en los alrededores de su parque principal, importantes lugares de comercio que reciben al turista ofreciendo diferentes productos, uno en especial, el café de origen 100% pachún. Pacho cuenta con una importante infraestructura hotelera y de restaurantes que brinda al turista opciones para seleccionar. Un lugar de bastante concurrencia es el Centro Artesanal Tacuará, donde podemos ver manualidades, artesanías, degustar postres y el auténtico café de origen. Bueno, ahora estoy con Diego Centeno en una de las fincas agroturísticas del municipio de Pacho. Diego, ¿qué es la Estación Bambusa? Bueno, la Estación Bambusa es un centro de investigación y de producción de material vegetal y de la parte de educación ambiental. Hay recorridos ambientales por través de las reservas. Se tiene la producción de material vegetal, digamos que árboles de clima cálido, especies nativas. Tenemos producción de cítricos orgánicos, hortaliza orgánica. Un gran proyecto de cacao, digamos que el primer vivero con la capacidad y tecnología en Cundinamarca, y una parte de proyecto de flores y follajes tropicales que estamos impulsando con gran empeño. En su versión número 23, el reinado departamental de la naranja tuvo dentro de su recorrido la visita a este importante lugar, donde las candidatas apreciaron las artesanías y, claro, degustaron delicias hechas con el fruto insignia, la naranja. Así se vivió la versión 2012 del reinado departamental de la naranja en Pacho, Cundinamarca. Otro certamen que hace parte de las ferias y fiestas en el municipio de Pacho en el mes de agosto es la Feria Comercial y Ganadera, donde propios y extraños vienen a ofrecer sus ganaderías y a comprar los mejores ejemplares.
Dentro de sus festividades cabe resaltar la Feria de Quina, donde se hacen diferentes concursos y exposiciones de hermosos ejemplares de diferentes criaderos del país. Bueno, ahora me encuentro en la estación Bambusa y está conmigo el señor Edwin Ariel Ortiz Fernández. Él es el alcalde del municipio de Pacho. Alcalde, pues gracias por recibirnos y contémosle a los televidentes acerca de Pacho. Gracias. El municipio de Pacho está ubicado al norte de Cundinamarca. Para llegar a nuestra localidad se debe recorrer Cajicá, Chía, Zipaquirá en un tiempo de 1 hora y 30 minutos. Son aproximadamente 88 kilómetros, ¿no?, en la vía. Bueno, alcalde, pero vamos a hablar del municipio como el próximo destino de nuestros televidentes. Entonces, ¿por qué debe escoger el televidente a Pacho como su destino? Definitivamente, Pacho cuenta con un clima muy agradable de 19 grados centígrados. Cuenta además con una biodiversidad que hace que el turista se sienta grato, cómodo. Una vocación eminentemente turística es la que tiene Pacho. Por eso en nuestro plan de desarrollo se han incluido estrategias para llevar a cabo este cometido. Los paseos turísticos, las caminatas ecológicas y en definitiva disfrutar de este lindo territorio que es el municipio de Pacho. Pacho debe ser el próximo destino turístico de los televidentes porque contamos con la mejor gastronomía. Es un destino económico. Contamos con excelentes fincas para hacer recorridos ecológicos y porque la calidez de la gente pachuna se siente tan pronto se hace contacto con ellos. Los esperamos. Hola, soy Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio de Pacho, y desde esta linda tierra también estoy de ruta por Colombia. Hoy en día, el municipio de Pacho se distingue por ser una de las opciones turísticas más importantes en la región de Río Negro, pues se han diseñado importantes paquetes turísticos que incluyen hospedaje, guía y visita a importantes fincas agroturísticas que implementan los cultivos orgánicos y procesos autosostenibles. Además de contar con interesantes recorridos por senderos ecológicos, como es el caso del Instituto Técnico Agrícola y la Estación Bambusa. Sin dejar atrás de conocer la historia del horno de la ferrería, segundo en Latinoamérica e insignia de la siderúrgica en Colombia. La gastronomía está representada por productos derivados de la naranja. Sopas típicas hechas en olla de barro donde sobresale la sopa campesina de jetas de maíz y por supuesto una buena carne a la brasa. Otro producto que sobresale significativamente en la economía del municipio de Pacho es el café de origen, cultivado en algunas fincas de 45 de sus 72 veredas. Por eso logran un café especial, suave, de agradable aroma y sabor. Pacho, la tierra del Padre Bueno, te invita a tomar su café, degustar el delicioso sabor de sus naranjas y sus derivados. Disfrutar de sus climas, caminar por sus senderos, observar el paisaje y compartir con su gente. Esa que con amabilidad le brindará la mejor atención mientras esté en esta tierra próspera de Cundinamarca. Pacho, Cundinamarca, una de las razones por las que estoy de ruta por Colombia.